buenos días, bienvenidos a mi canal, chicos. Este es el cuarto piso, me estoy escondiendo porque a veces no nos dejan grabar. Este es cuarto piso, lado Izasaga. Nos vamos a ir hasta el fondo. De hecho, de aquel lado están los elevadores. Allá es donde encuentras elevadores. Por acá están los sanitarios. Estos sanitarios de este piso están sumamente limpios. Estos valen mucho la pena que vengas. Nosotros vamos a sacar actualización de este proveedor. Ya tenía rato que no grabábamos con ellos. Nos vamos a ir justo al fondo, ahí donde ves ese letrero color amarillo en letras neones, es justo ahí. Yo sé que este proveedor les va a encantar, chicos. De hecho, ya lo hemos grabado antes. Esta es una actualización, pero lo que tenemos vale oro. Vamos a ver con quién tenemos el gusto de este lado. Sí. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sergio Pérez. Señor Sergio, más o menos los ubiqué, pero usted reitéreles, por favor, los horarios y las direcciones. Estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Ajá. Y estamos en Izasaga 89, en el piso 4, ajá, local I-440 al I-446, del lado de Izasaga. Del lado Izasaga, chicos, recuerden que Izasaga se divide en dos, uno es lado Nesa y el otro es lado Izasaga. Muchos se nos confunden porque a veces tienen la misma numeración. Tienes que correr del lado Izasaga. Los horarios ya los tenemos. Los números telefónicos para levantar pedidos son estos. Son esos números. Y las chicas las atienden con mucho gusto. ¿Hay algún mínimo de compra para envío? Ningún mínimo de compra, obviamente. Pues el chiste es de que les convenga el envío porque la guía cuesta 250 pesos hasta 45 kilogramos. Está genial. En este número telefónico, ¿puedo ver los modelos que hay en existencia? Ahí les mandan el catálogo virtual. Ajá. Y también en las redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram, tenemos los productos y pues se va actualizando conforme nos va llegando mercancía. Ahora, chicos, vale mucho la pena resaltar que el 90% o más de esta mercancía es nacional. Es nacional, sí, así es. Eso es algo muy bonito. Y nosotros fabricamos algunos productos. Tenemos fabricantes nacionales de este lado. Lo que está en México hecho está bien hecho. Bien hecho. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a ver y por dónde vamos a empezar? Pues mira, tenemos una gran variedad de kitties, de popote, de 2 litros, de litro, con chupón. Es un producto que salió para quedarse, le gusta mucho a la gente. Ajá. Y pues ahorita con la novedad esa de la kitichela y todo esto, pues sí. se lleva muy bien. Vean, chicos, los costos. Por ejemplo, la kitty de 2 litros cuesta, ¿esa?, 35 pesos. Okay. Tenemos varios colores. Tenemos esa de 1 litro que cuesta 25. 25 pesos. La de popote también cuesta 25. Esta es de transparente, ¿no? Esta está transparente, muy bonita. Ese es PET y es de popote, es muy bonita. Tiene muy buena aceptación. ¿Esta? Este tenemos, es el quititarro, como para la chela, escarchar. Ajá. Escarcharlo y como para la chela. Este cuesta 20 pesos. 20 pesos. Y este es más grande. Este es más grande, este es de 2 litros, también es quititarro. Y este también sirve para escarchar y esa cuesta 35 pesos. 35 pesos. Ahora, chicos, la gama de colores que manejan es bastante amplia. Vean, en mucho. Esto se acaba de volada, ¿verdad? Yo veo a las chicas siempre rellenando. Sí, gracias a Dios tenemos muy buena aceptación y constantemente estamos rellenando y trayendo colores nuevos y productos nuevos. Ahora, Kitty es tendencia, pero también tenemos muchos más modelos. Esto es Mario. Este es Mario Bros, también cuesta 25 pesos. Pues ahorita que salió la película, pues tuvo muy buena aceptación. Y pues también llegó para quedarse, ¿verdad? Sí, está muy bonito. Este está genial. Me gusta mucho para darle el plus a tu negocio, para consentirte. Definitivamente esto es para hacer negocio. O sea, de verdad, el que te lo lleves para uso personal ya es un plus, pero esto es para hacer negocio. Exactamente. Es para darle un plus, un toque. La verdad es que damos muy buenos precios para que también ustedes puedan dar muy buenos precios y venderlos. ¿Cuánto le puedo llegar a ganar a este producto? Pues en el mercado lo están hasta dobleteando el costo. Sin problema. Y les va muy bien sin ningún tema. Ok, esto que vamos a caer acá es nuevo. Ese es nuevo, es el Yakun de 2 litros. Bien, chicos, ajá. Ese cuesta 35 pesos. 35 pesos.
apenas está introduciendo, está jalando muy bien. Es como un cilindro, ¿no? Este es para la escuela, ahora que regresan a clases. La escuela, el agua. El gimnasio. El gym. Este está genial. Está muy padre, sí. ¿Y estas? Esa es una chiquera que normalmente se ocupa para, como para dulceros. Ajá. Pues ahorita con la onda de las bebidas, todo el mundo ocupa todo para bebidas, ¿no? Entonces, también lo ocupan como para micheladas y esto, y adornarlas y así de las bebidas. Ahora sí que aquí la imaginación. Exactamente, es lo que. Es lo que funciona. Y el plus, chicos, tú con esto puedes hacer mil y un cosas, porque pueden ser organizadores, decoradores, decoraciones de fiestas, centros de mesa, para las bebidas. Dulceros. O sea, la verdad es que es una posibilidad infinita. Y no me quiero saltar nada. ¿Arriba qué vamos a encontrar? Arriba tenemos el área de las licuachelas. Esta es la Licua Baby. Es de 750 mililitros. Esa cuesta 40 pesos. Al igual que la licuadora de 1 litro 250. Ajá. Que también cuesta 40 pesos. Chicos, los colores. Sí, ¿esto también se puede usar en una licuadora normal? Bueno, le cambias el la rosquita, ¿verdad? La de abajo y sí, igual haces los batidos ahí. Exactamente. O los frappés. Vean, chicos, vamos a encontrar la gama de colores, porque yo sé que muchos de ustedes toman screenshot para levantar pedido. Y pues a mí sí me gusta sacar como todo, vean. Toda la gama de colores. Y no terminamos ahí. ¿Arriba qué vamos a encontrar? Ese es un producto propio de Checo Pérez. Es una maxi crayola. Ajá. Este es de casa. Este es de casa. Nosotros la fabricamos. Viene en varios colores. Ajá. Y la verdad que es un producto muy, muy bueno. Es una maxi crayola premium. Ajá. Tiene excelente brillo. Se ve muy resistente. Está muy resistente. Sirve para dulceros, sirve para bote de basura, sirve para organizador, y este tiene el precio de 40 pesos, pero es un producto que es muy, muy, muy bueno. Vean, chicos, y la gama de colores. La gama de colores, exactamente, tenemos una amplia, ahorita no tenemos todos, porque constantemente se nos acaba, porque tuvo muy buena aceptación, entonces, pero ya en la semana nos llega otra vez inventario, resurtido. Y para darles la atención a todos. Y es que ustedes siempre están innovando. Exacto. Van sí. Un paso adelante de todo el mercado, chicos. Estas bellezas. Esta es una cubetita que la están ocupando para adornarla, personalizarla. Ajá. Cuesta 20 pesos y pues le puedes poner el tu logo. El sticker, el logo que quieras. Y pues así, bebidas, dulceros, para guardar. Comida, arena mágica, slime. Chicos, este también es producto nuevo, ¿verdad? Este es un tarro de Bob Esponja también. Bob Chela, yo creo. Para la chela. Ya ves que ahorita está de moda lo de las micheladas. Ajá. Y tiene muy buena aceptación también este. Y igual tenemos bastantes colores. Se cuesta 35 pesos. 35. Este también es nuevo. Este es una granada que sirve para tirar shot a la boca. Ajá. Directamente. Entonces, aquí le aprietas con el líquido y entra. Ajá. El shot directo a la boca. Wow. Esa cuesta 150 pesos. O también como para el agua mineral, ¿verdad? Podría ser, exactamente. Y la gama de colores también es muy amplia. ¿De este lado qué vamos a encontrar? Los vasitos de Mickey, ese vasito lo tenemos en... Lo tenemos en 25 pesos. Ajá. Hay productos que tenemos, pues más que nada como para relleno y para, porque hay mucha gente que de repente pide, oye, ¿no tienes algo de mí? ¿Que no tienes algo de esto? Entonces, pues procuramos tener de todo para que el cliente siempre esté satisfecho con nosotros. Siempre se vaya satisfecho o encuentre más formas de poder hacer negocio. Abajo tenemos una mini crayola. Una mini crayola, sí, también esta es para bebidas, dulcero, para todo. Organizador, lapiceras, o sea, ahora sí que es lo que eches a volar tu imaginación y lo que te funciona. Para el snack, este está genial. Exactamente. Esto lo he visto mucho, está mucho en tendencia en redes sociales. La yarda, es una yarda botanera. Ajá.
Aquí sirve para que le eches el líquido. Y este es el tope para poner la botana. La botana. Y pues ya le tomas y ahí tienes tu botana. Esta la tenemos en 45 pesos. Es un producto que no tiene mucho tiempo que llegó. Ajá. Y tiene muy buena aceptación. Sí, la tendencia de esta monada es increíble, está, pero con todo esto. Y también aquí puedes poner tu logo, exactamente, o por ejemplo las empresas grandes que dan algunos detalles. Sí. Creo que todo esto está genial para eso. Arriba tenemos otra chiclera. Otra chiclerita con mecanismo. Esta chiclerita le llamamos chiclera de corona. Cuesta 85 pesos. Y está muy bonita, o sea, realmente. Sí. Te voy a repetir, es para el gusto de toda la gente, ¿no? Y los que somos visionarios ya estamos pensando en los Reyes Magos. Exacto. Y en que eso va a ser el boom en enero. Exacto. Y que tengo que invertir ya porque esto se va a acabar, chicos. Sí, exacto. Ok, de este lado. Estos son algunos productos también que nos piden, que son tendencias, son productos chinos. Ajá. Este cambia de color un termo. Ajá. Cambia de color con la bebida fría o caliente. Ah, y sí. Está muy bonito también. Yo creo que este lo probamos al final. Claro, late? Que sí. Estos también son vasos mágicos, cambian de color todos estos. Cambian de color. ¿Los costos de estos? Este cuesta 20 pesos y este cuesta 40 pesos. Está muy padre. Cada estrellita, sí, cada una belleza. Cambia de diferentes colores. Este está genial. Estos los vamos a probar al final, chicos. Y estos también son la locura. Exactamente, ahorita es tendencia este y lo tenemos en muy buen precio. Lo tenemos en 85 pesos. Está y ahorita es tendencia ese vaso. Procuramos, te voy a repetir, tener de todo, a pesar de que es chino esto, pero pues procuramos para todo tipo de para clientes. El gusto del cliente. Ahora, hay desde lo más loco hasta lo más intenso y lo más elegante. Lo más elegante ahí, ese es el pelón Hugo Boss, Louis Vuitton, sí, Armani. Este también es para chela y es como botanero, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Este en cuánto está? Ese cuesta 35 pesos. Ese también es producto nuestro. Ajá. En ningún lado lo van a encontrar. Este es de casita. De aquí. Acá abajo tenemos Kitty Cilindro. Kitty Cilindro de chupón. Traslúcidas y sólidas. La sólida cuesta 15 y la traslúcida cuesta 20. Es el mismo tamaño. Todo lo único que cambia es la materia prima. Ajá. Que de una se ve traslúcida y de la otra sólida. ¿Cuál es la diferencia de precio? Y abajo. Es un helado. Para bebidas también. Aquí tiene el orificio para el popote. Ajá. Acá echas tu bebida, lo tapas y por aquí le toman. En 35 pesos también. 35 pesos. ¿Qué creen que este también me gusta mucho para los postres? No sé si has visto que últimamente los postres gigantes están en tendencia. Exacto. Y se están haciendo como virales. De verdad que si quieres innovar, recuerden que los mejores comercios y el mejor resultado es innovando. Si quieres innovar para dulceros o postres, estaría genial. Exacto, sí. Está bello. ¿Qué más vamos a ver de este lado? Pues de este lado creo que ya terminamos. ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos para acá. Ok, chicos, vamos a girarnos un poquito. De este lado. Pues tenemos el vaso multinacional. Ajá. En degradado. Son 3 en 1. Ajá. Y ese lo tenemos en. ¿A cómo es este? 80. ¿En 80? Ajá. Para todo, tenemos varios colores para toda la gente. Y este es una belleza. Sí, es un corazón, ya sea para regalos. Ay, no, qué lindo. Como joyero. Ajá. Tiene mucha aceptación este. Sí. Para regalos. En 35 pesos ese. 35, vea. Están viendo muy padre. Varios colores, tiene rojo, azul. Magenta, transparentes. Estas son loncheras, ahora para el regreso a clases. Exacto, ya nos estamos preparando para el regreso a clases. Tenemos loncheras, lapiceras, sanducheras, el lápiz para los lápices, cilindro de lápiz para el agua. El del Pris, vean, chicos. Para el agua también. ¿Aquí cómo van los costos? Este cuesta 45 pesos. Okay. Aquí lo importante es de que tenemos bastantes stickers del hombre araña, de princesas, de
El modelo que quieras, del el personaje que quieras, y puedes escoger a manera que le que combine, vamos. ¿Qué? La lapicera cuesta 20 pesos. Este trae su para su molde. Su Gioser, que lo llaman. El Gioser, sí. Divisiones. Divisiones para los lápices, plumas, gomas, sacapuntas, no sé. Y cuesta 20 pesos este. Este también lo utilizan de organizador. Exacto. Vean, chicos, hay con detalles en glitter, con sólidos. Diferentes colores. Esta es una sandwichera. Es una sandwichera, efectivamente. Vean. Esta sandwichera cuesta 20 pesos. 20 pesos. Y está muy bonita. Ay, si nos gusta para todos los que tenemos hijos, esto está genial. Genial, sí. También tenemos este topercito igual para... Ay, ese está para bien la, bueno. Para la comida. Uh-huh. El lunch. ¿Este cómo está? Este cuesta 50 pesos, pero está muy padre porque tiene divisiones. Ah, tiene dos niveles. Ajá. También recuerden que todo es hecho en México, o sea. Sí, aparte de que te estás llevando un producto innovador, fuera de serie, los mejores precios, estás apoyando economía nacional. Y eso ya es otra onda, chicos. Claro. Sí. Está muy padre que tiene, y es que se hace así. Y es que realmente la manufactura nacional es una de las mejores manufacturas, claro, a nivel mundial, de claro, verdad. Vean. Tenemos los cilindros lápiz, ahorita para el regreso a clases. Estos cuestan 25 pesos para el agua. Ajá. Un litrito de agua, aquí sin problema. El PRIT también. Ese está genial también. Sí, está bien cotorro, ¿no? Está muy padre. Sí. Tenemos, y ahorita es para regreso a clases. Es todo esto. ¿Y la lapicera? La lapicera cuesta 15 pesos, tenemos en diferentes colores. Y aquí justo es para que guardes tus lápices. También lo ocupan para dulceritos en fiestas. Dulceritos en fiestas también. Hasta para el agua lo ocupan, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Ok, de este lado, porque esto va a ser la locura. Aquí sí, sí, prepárense. Aquí ahorita tenemos de tendencia lo de Barbie. Ajá. Desde Pelonchela, el cubo de Barbie, el cilindro de Barbie, Chiquera, la B de Barbie. Este está genial. Rochochela de Barbie, la lata de Barbie. Está en tendencia y la verdad es de que aquí sí rellenamos y no acabamos con los pedidos de. Pero bueno, eso habla bastante bien de proveedor, porque te vas a mover en tendencias. Exactamente, y sí. Temporadas, chicos. Sí, estamos en todo, gracias a Dios, y pues procuramos tener siempre. Bien surtido. ¿Y los precios de estos? Por ejemplo, los pelonchelas de Barbie cuesta 35 pesos. Ojo, también no somos, o sea, el precio que cuesta este es el mismo que cuesta uno normal. Ajá. Entonces, vamos, no abusamos por la tendencia ni nada en costos. Por ejemplo, este igual cuesta 25 pesos, al igual que el de lápiz, que el de Prit. Que pudiese ser que la mayoría de la gente hace eso, ¿no? O sea, exactamente. Cuando hay mayor demanda, abusa la gente. Y nosotros, no, al contrario. Mantienen tratamos de precio. Mantener precios para que nuestros clientes estén satisfechos y puedan ganarle, ¿no? También, un poco más. Este cuesta 60 pesos, este cubo. 60. Está muy padre también. Vean. Para organizador, dulce. Este me gusta, sí. Sí, está muy padre. Para el tocador. Sí, hasta, no sé, loncherita, podría ser, no sé. Ah, o sea, está lindo. Tengo que aquí, ahora sí que la cara imaginación, que le veas, exactamente. La chiclerita que tenemos igual. Ajá. Este es un cilindro para la escuela, que se viene. No, pero es que con esto eres la envidia. Sí. Si te roban el cilindro el primer día, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Este en cuánto está? Ese cuesta 35 pesos. 35 pesos. 35 pesos. Tenemos el Rotochela. Ajá. El de Ken y de Barbie. Lo tenemos en 15 pesos. 15 pesos. Y la lata Barbie la tenemos en 20 pesos. Ya sea traslúcida o sólida. Ay, esto está genial, me gusta esta situación. Sí, está padre, ¿verdad? Y esto, chicos, de verdad que esto no ha terminado. De este lado tenemos unas sillitas que cuestan 150 pesos, ideal para los niños, para
pequeños, los más pequeños de la casa, para que hagan su tarea, para, no sé, para las fiestas. Sí. Están muy padres y son abatibles. Esta me gusta la calidad, ¿eh? Se ve luego. Y aguantan muy bien, ¿eh? Aguantan muy, 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 muy buen peso. Está genial. ¿Por acá? Este es... Este es un botanero. Puede servir para tortillero, puede servir para escarchador, puede servir para mil cosas. Este producto también es de casa. Ajá. Se llama Maxi Corcholata. Y lo tenemos en diferentes colores. Es más grande que la que está en el mercado. La tradicional. Pueden checar. Ah, sí. Y esta cuesta 30 pesos. 30 pesos. Y es producto de casa ese. También no lo van a encontrar en más ningún que aquí. Lugar más que aquí. ¿Y esta pequeña? Y esta pequeña cuesta 20 pesos. También es muy buen producto de unos amigos nuestros. Pero obviamente pues el... Uh-huh. Es menor el tamaño. El tamaño es menor y la capacidad es menor. Ese está bien bonito. ¡Ay, bien chico! Ese también es el pelón. Ahora sí que es el pelón de casa también. Ajá. También no van a encontrar mejor precio en el mercado más que aquí. Ese lo fabricamos nosotros directamente. Tenemos diferentes stickers para todos los personajes. Para comodidad del cliente, las fiestas. Ajá. Es que luego hacen fiestas temáticas. De tal personaje. Pues procuramos tener de todo. Tenemos de Cars, tenemos de Pelón original, Spider-Man, Kitty, Barbie. Imagínense, hay unos nachos locos. Sí, se me pasa. Y ojo, este importante que es que este sirve también para la bebida. Ajá. O sea, lo aprietas bien y no tiene fuga para bebida. O sea, sirve para dulcero y para bebida también. Está genial. Pero esas son una joyita, vea. Sí, son unos puertitos. ¿Estos en cuánto están? Esos cuestan 50 pesos, son unas alcancías. Sí. Y están muy, muy, muy bonitas, muy, muy buena aceptación. También hay en tonos, en glitter. Los colores mexicanos muy vivos, ¿no? Exacto. Siempre. La corcholata también la tienes en rosa. En muchos colores y la corcholata. Por si quieres meterla de Barbie, ahí está. Por acá... Acá tenemos una tinita que la ocupan para los azulitos. Este lleva un patito. Ajá. Con su popote. Y también es una joyita ese. Es una joyita ese. Ay, ese producto. No, wow. ¿Este en cuánto está? Ese cuesta 25 ya así con su patito. Ya armado. Popote, exacto. Ahora chicos, de verdad que nosotros podemos echarle mil flores y podemos siempre hablar excelente de un proveedor, pero la gente es la que da siempre la razón. Aquí es donde podemos darnos cuenta que un proveedor realmente es exitoso, no solo por lo que ves en videos, sino por la gente que lo respalda. A mí me gusta mucho grabar a la gente, soy muy metiche, pero realmente es la gente quien da esa confianza de que estás con un excelente proveedor, los precios, los costos, las tendencias, las novedades. O sea, realmente venir contigo... Pueden ver en redes sociales, ya tenemos muchos seguidores en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y es porque pues, respondemos, ¿no? Exactamente, es un excelente proveedor. Y no lo dice el canal ni las redes, lo dice la gente que está de este lado. A mí me gusta mucho eso. Ahora sí, de este lado, ¿qué vamos a encontrar? Este es un termo, ajá, también de lata. Este sí es termo, sí, sí. ¿Aluminio? ¿O cómo le llaman? Es metal, sí, es aluminio. Guarda la temperatura. Por eso cuesta 150 pesos, por eso es el precio. Belleza, ¿eh? O sea, este es importado. Otra está muy onda. Padre. Procuramos tener de todo un poco. Ajá. Y sí, eso sí. ¿Este de abajo qué es? También sirve para micheladas. Cuesta 35 pesos. Y la verdad que están bonitos los colores y eso. Es lo que digo yo. Y tiene buena aceptación, sí se vende. Básicamente para todo tipo de fiestas, de todo lo que encuentres. ¿Por acá qué vamos a encontrar? Por acá tenemos... Ah, bien. Las chicleras. Ay, esa es una belleza. Las chicleras con mecanismo. Aquí llenas tu la chiclera de dulces, de pelotitas, no sé. Y sale efectivamente, aparte de que puedes decirle a quien que ahí le echen su la monedita, su ¿no? Que den las vendas. Y que hay que... Pues sí, está muy padre. Este osito es el
este osito nosotros también lo fabricamos, también no lo vas a encontrar en otro lado más que con nosotros. Ahorita para la escuela es ideal para los niños. Este producto está hecho de PET en grado alimenticio, muy resistente y está muy, muy bonito. No lo vas a encontrar en ningún lado más que con nosotros. Acá tenemos esta gorra también, botanera, dulcera. No es cierto. Como... ¡Wow! Aquí también escarchador y todo. Desde acá. Lo importante es aquí nosotros les damos algunas ideas de lo que pueden hacer con los productos. Nosotros le pegamos ahí un sticker. Ahora para el Día del Padre, un sticker. Y pues ustedes lo pueden hacer igual con la marca del equipo, con marcas de carros, no sé. Con su emprendimiento. Exactamente. Entonces tratamos de darles las ideas también para que se adapte a ellos. Ajá. Ese es el vaso cafetero, es uno de los vasos que más se venden aquí en el local. Este cuesta 15 pesos. Tiene muy, muy, muy buena aceptación. Y muy bueno. Este lo utilizan mucho para las marcas, ¿no? Para las marcas, empresas, para decorar con cristales. Se vende mucho. ¿A dónde nos vamos? ¿Hacia acá? Estamos, este es otro de los productos fuertes que tenemos, este vaso con popote. Ajá. Este vaso con popote lo ocupan mucho para, igual como dices, como para marcas promocionales, pero también para cuando terminan las fiestas, no sé si te has dado cuenta, que les dan la bebida ya para llevar cuando les cambian el vaso. Ajá. Y los personalizan, no sé, mis 15 años, mi boda, sí. Y así. Y es un vaso que se vende mucho, mucho, mucho. Y lo tenemos en muy buen precio, en 20 pesos. 20 pesos. Tenemos este en 18 pesos, que es un poco más pequeño. Pero lo importante es de que por volumen podemos mejorar mucho el precio. Ah, sí. Tienes precio para mayoristas. Y para mayoristas, ajá. O distribuidores, ¿no? O distribuidores, exactamente. Exactamente. Acá. Estas son las latas. Son unas latas de plástico. Que sirven para refresco, todo. Agua, chela, cubas, no se sale, dulcero. Y tenemos en varias marcas, en varias tendencias, por ejemplo, todavía tenemos de Rápidos y Furiosos, tenemos de Coca-Cola, tenemos de Bacardi y de Hello Kitty, allá les enseñé el de Barbie. Ajá. Entonces tenemos, según la tendencia también, pues mandamos a serigrafía. Y la demanda, ¿no? Y la demanda. Está genial. Vean, y esto. Ese vasito es un vasito de doble pared. Glitter. Con glitters. Este cuesta 80 pesos. Es cierto, 60 pesos. ¿Verdad? 60. Y está muy padre. A mí me gusta mucho el estilo de tus productos, porque aquí me das opciones de que yo pueda hacer lo que quiera, ya sea promocionar, o sea, aquí puedes poner tu logo, fiestas, o sea, aquí puedes hacer y deshacer, como dices, 15 años. Exactamente. Eso es algo que procuramos comprar. Ajá. Productos que se puedan personalizar, porque ahorita está mucho esa tendencia. Ajá. El darle el toque. El darle el toque, ahora sí que lo tuyo, ¿no? O sea, le pongas tu toque al producto, y pues por eso procuramos comprar ese tipo de productos para que haya el espacio y todo esto. Para armar. ¿Esta es otra loncherita? Es otra loncherita que se ocupa como dulcero, lapicero, sandwichera. Esta cajita nosotros la llamamos multiusos. Organizador. Porque sirve para todo, ¿no? Y muy bonita, muy buen tamaño, muy buen precio en 20 pesos. 20 pesos. Muy buen precio. Le podemos montar sticker, obviamente va un costito extra. Ajá. Pero sí, está muy, muy, muy padre eso. Vean esto. Este es el cubo de Mario Bros y su lata de Mario Bros. Como te digo, es como la tendencia de Barbie, ¿no? Esta va saliendo ahorita, aún tenemos algunas, por la película que también llegó fuerte, pero tenemos algunas y se sigue vendiendo. Yo ya quiero ver a este proveedor en Halloween, en diciembre, en las novedades. Por acá empezamos ya con las Tupsis, que son una locura también. La paleta de Tupsis también es producto nuestro. Hay algunas imitaciones de este producto, pero estoy seguro que es la mejor que hay, o si no la mejor, una de las mejores que hay en el mercado. Esta también es de casa, nosotros la fabricamos. Y esa la tenemos en 30 pesos. 30 pesos. Y podemos mejorar mucho, mucho el precio. ¿30 pesos así como está ya? Completito, exacto. No es cierto.
Y tenemos una gama de 10 colores. Ahorita nada más tenemos algunos aquí, pero tenemos 10 colores que... Es que luego el tiempo no nos alcanza. No, y el espacio está lleno de gente. No, y aquí todo el mundo corre para todos Exactamente. Lados. Exactamente, estamos como loquitos, gracias a Dios. Qué bueno, vean. Qué bueno, porque ver a un mexicano exitoso te dan ganas, sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, gracias. Dices como es el impulso para hacerlo. Esta es una alcancía de la Copa del Mundo. Pensamos nosotros que ahora terminando el Mundial se iba a acabar. Y no, al contrario. Se sigue vendiendo, lo ocupan igual de dulcero y todo esto. Y para las fiestas, los chavitos siempre les gusta el fútbol y así. Y lo ocupan para dulceros. Aquí está el espacio para a lo mejor para poner el nombre del niño, un equipo sticker. De fútbol, un sticker o algo. Y se sigue vendiendo muy, muy, muy bien. Y esto es otra cosa. Este es un vaso botanero también. Está muy padre este. Y aparte que es mágico, este cambia de color. ¿Cambia de color también? Con el agua fría. Con agua fría. La gama de colores, chicos. Y sé que muchos de los colores no los vamos a ver aquí por el espacio. Exacto, sí, tenemos en cajas guardado. Tenemos, si te das cuenta, tenemos almacén amplio. Que de hecho ya no cabemos, andamos buscando ya bodega porque ya no cabemos. ¿Este qué precio tiene? Este cuesta... 60. 60 pesos. 60 pesos, perdón que se me pasa por tantos productos. Son demasiados. Tantos productos, pero aquí tenemos más lapicerita. Más lapicerita, se vende mucho. Y esta es pequeña. Esta es la copita, un vaso de copita para los chavos, las fiestas, todo esto. También muy, muy buena aceptación. Y te digo que son productos que pensamos que se acababa ahora con lo del mundial. Pero no, se siguen vendiendo gracias. Chicos, aquí están los que vimos allá. Los que vimos allá, exacto. El cubito de Barbie. El cubito de Barbie. Y acá entramos a los peloncitos. A los pelonchelas. Este es el famoso pelonchela. Ajá. Este sí sirve para botanero y para como tarro. Ajá. Este es el botanero y este es el tarro. También es de rosca. Y ahí para echar la bebida. Ese cuesta 35 pesos y tiene muy, muy buena aceptación también. Te vuelvo a repetir, o sea, cuesta lo mismo que el de Barbie, a pesar de que Barbie es tendencia ahorita. Es tendencia. Nosotros procuramos no excedernos en esa cuestión. Y es que eres el mayor fabricante y distribuidor de todas estas cositas en el centro de la Ciudad de México, ¿verdad? Pues, si no el mayor, uno de los mayores. Uno de los más fuertes. Sí. Estos. Este es el Ice. También sirve para bebida, dulcero, y está muy padre, cuesta 35 pesos. 35. Ahorita tenemos esos dos colores, pero hay más gama de colores, verde, naranja, así muchos colores cambian la bola, vamos, para como si fuera el sabor. Excelente. ¿Y por acá? Por acá tenemos las manzanitas. Estas este también es un geniales. Es un dulcerito para la maestra, no sé. Oye, esto el 14 de febrero, ¿cómo lo buscan, verdad? El 14, no, para el Día del Maestro. Y eso para también el Día se del Maestro. Muchísimo. Fíjate que en algún momento, en una fiesta temática de Blancanieves, la ocuparon. ¿Sabes que la manzana. La manzana. Cosas que ni hubiéramos imaginado. Exacto. Es lo que te digo, que la mente vuela. La cabeza trabaja. Tenemos esta calaverita. Para los roquerones y todo esto, cuesta 20 pesos. Creo que tratamos de tener de todo, ¿eh? Para todos los gustos. Todos los estilos. ¿Arriba? Gallarda, ahorita, precisamente ahorita no está por llegar. Tenemos bastantes colores de Gallarda, son como 6 colores. Ajá. Son 750 mililitros de esa Gallarda, cuesta 25 pesos. Y ahorita ya viene el resurtido. Estas, o sea, son cajitas en contenedor. Esas cajitas son como dulceros. Ha sido tendencia esa cajita desde diciembre porque le cambian los estilos, ¿no? O sea, en diciembre le hicieron de Santa Claus y así. Y ahorita del Día del Niño salió con las caritas. Esta siempre existe, todo el tiempo está. Entonces, es como tendencias. Se va moviendo, las ¿no? Las van decorando distinto y tiene muy buena aceptación y se vende mucho esa cajita. Esa cajita cuesta 20 pesos, pero ojo, próximamente sale la de nosotros, que es un poquito más grande que esta. Ok. Tienes que estar bien al pendiente de redes sociales, Exacto. números, todo, ¿verdad?
Acá. Acá tenemos, esta es una media yarda, que cuesta 15 pesos. Tenemos un vasito y está lindo, está padre. Sí, acá tenemos bien. El huevito. Eso yo creo que lo grabamos al final, si estás allá. Esto lo voy a pasar rápido, chicos, porque si no YouTube nos funa. Ajá. Pero también aquí lo vas a encontrar. También lo vas a encontrar, porque esto también es mucho de despedidas de soltera, fiestas temáticas, fiestas alocadas. ¿Los costos? Van desde los 20 pesos a los arriba. 35 pesos. Y es que acá tenemos, creo que a Carelli. El tarro Carelli. Pero bueno, ya estamos acá arriba. El barrilito cuesta 25 pesos. Es el barrilito del Chavo. Ajá. También la para gama bebidas. De colores, chicos. Tenemos una gama de colores. Acá también hay tamaños. Nosotros, de verdad, yo trato de escanear todos los productos para que ustedes tengan la oportunidad de tomar screenshot. Hay algunos productos que YouTube beta, por eso es que los pasamos más rápido. De este lado tenemos las piñitas para las piñas coladas. Ajá. Esa piñita cuesta 20 pesos. Está muy linda, la verdad, desde que tiene muy buena aceptación. Es que todos tus productos, ¿no? Sí, esta calaca sí. También. Pero tratamos de tener para todos los gustos. Aquí está para botanerito, el popote, ¿no? Y un botanerito. Sí. Entonces tratamos de tener para todos los gustos. Este es como un bote de basura. Le llamamos el tóxico, si no me equivoco. Ajá, cuesta 35 pesos. Qué bonito está. Está más padre, tiene muchos colores. Para los niños, vean, Minion. Minion. En 25 pesos. Este es Lego, ¿no? Estos son Legos, sí. Son Legos para bebida. Y los puedes armar. No es cierto, vean. Los puedes armar. Y este cuesta 35 pesos. Es producto nuevo y viene fuerte en tendencia, ¿eh? Hay que apresurarnos. ¿Esta es la copita que vimos acá? Ajá, la copita que vimos acá abajo, la para vaso. Y acá tenemos los Rotochela. El famoso Rotochela, lo tenemos en 15 pesos. Es un producto que llegó para quedarse, ya tiene mucho tiempo y no se deja vender. No, creo que ahora más auge. Sí. Vean. Los vitroleritos. Los vitroleritos. Ese cuesta 20 pesos, tiene con su popote. Y están chidos. Pues acá cambia la tapa de color. Y todos son transparentes. Eso está con genial. Esto también está genial. Por acá, chicos, pues tenemos la onda de Barbie, vean. Barbie, Spider-Man, igual todo cuesta 35 pesos. Pelón dulcero y pelón pelonchela. Ajá. Bien, acá está un poquito de las chicleras. Pero este sí es nuevo. Ese es un producto que se anda mucho, de azul. Este cuesta 15 pesos. Lo tenemos el original y de frutas. Ajá. Y se vende muy, muy, muy bien. Este es otro helado. Otro estilo de helado. Otro estilo de helado, igual que es para bebida. Bebida, dulcero. Este me gusta también para los peques. Exacto, sí, está muy padre. Trae su beneficio para el helado, popotito. Para el popote y las bebidas. Es unos shotcitos. Vean, chicos. De todo, de todo. Kitty, Minions. ¿Los costos de estos? Ese cuesta 10 pesos. Desde una pieza hasta las que gustes. Acá tenemos el foco, que también es un producto con mucha aceptación. Ese cuesta 20 pesos. Este hasta para decoraciones, chicos. Les pones bolitas de hidrogel y se ve precioso. Sí. Y ya no gastas tanto en un centro de mesa. De aquí creo que terminamos, pero nos vamos a los huevitos que están allá. Vean, vamos a este lado. La paleta Jumbo. Ese es otro estilo de termo, bueno, de vasito, ¿verdad? Ajá, es de tres colores, ese cuesta 100 pesos. Este viene en degradado. Ajá. Exactamente, como que se degrada, se ve muy padre. Este está precioso. Acá tenemos más manzanitas. Ajá. Tenemos el huevo que no lo habían visto armado. Ese huevo lo tenemos en 45 pesos. ¿Y la Jumbo? Y la paleta Jumbo cuesta 150. Eso es genial para regalos, para arreglos, ¿no? Acá ven osos de peluche, hasta unas botellas de vino caben ahí. Esto está genial. Creo que abarcamos todo, ¿verdad? ¿Ya abarcamos todo? Creo que sí, tratamos de abarcar todo. De todas maneras, ahorita vamos a probar estos, por lo menos uno o dos. No me voy a despedir todavía porque nos hace falta saber cómo es que se paga en tienda. Mira, aquí puedes pagar en efectivo o transferencia electrónica.
¿Algún mínimo? No hay ningún mínimo de compra y hacemos envíos a toda la República. Okay. Cabe mencionar que te digo que fabricamos muchas cosas de las cuales vendemos y que no van a encontrar en otro lado. Uh-huh. Otra de las cuestiones es de al mostrar que vienen de parte tuya, les vamos a hacer un 5% de descuento. Ay, en su venta, en su compra más bien. Recuerden siempre mencionarlo. Ajá, siempre mencionarlo. Y pues somos sus amigos y aquí los esperamos y estamos seguros de que se van a ir muy contentos. Oh, yo sé que sí, chicos. No, esto es la locura. De hecho, cada vez que este proveedor sube es la locura. Mucho nosotros hablamos demasiado, pero está el video para que compares precios, calidades, tratos, atenciones. De verdad es que esto es otra onda. No nos despedimos. ¿Quién tuvimos el gusto? Sergio Pérez. Ok, señor Sergio, muchísimas gracias. Y ahora sí, chicos, nos vamos a despedir con esta magia. ¿Lo haces? Ay, yo qué parezco niña con juguete nuevo, pero esto me encanta. Este es el termo que ya vimos. Pirubia. Este está genial. Y lo estás viendo a cuadro, ¿eh? Aquí no hay truco, no hay para que veas la calidad de productos. El que sigue, este es el de... ¿Qué costo tiene este? Este es en 20. 20 pesos. Este se hace como más intenso, ¿verdad? Son más intensos. Ya los hicimos gastar agua, sí. También para todos los gustos. ¡Ay, wow! Vean, salen las banderas. Este está genial. Y ese ya es de corazoncitos. ¿Cuántos modelos de estos hay? 11 modelos diferentes. Esa es una belleza, vean. No, están geniales. No, me encantan, sí. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Nosotros nos despedimos. Ahora sí, chicos, ya tienes todo. Ya nada más falta que te comuniques con ellos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Bye.